Sofí, te vinieron a visitar. ¿Cómo estás, papá? Hola. Él es mi abuelo. ¿Te puedo dar un besito? ¿Cómo estás, abuelo? Bien, ¿vos? Bueno, los dejo Bueno, solos. está bien. ¿Vamos a dibujar? Vamos a dibujar. Tranquila. ¿Te toman algo? Nada. ¿Querés dibujar? Gracias. No, ya está, ya está. ¿Estás segura? No, está segura. Hermosa casa, ¿eh? Sí. O por lo menos lo era hasta que había alguien que arreglara las cosas. Pero quédate tranquila. Los chicos están bien. Bueno, firman, sí, ya le mandé las copias de los planos, así que solo resta que nos pongamos de acuerdo del día de la firma. No, no, Sergio. Ya no hicimos la firma para el jueves que viene. Lo de los planos es una formalidad nada más. Ah, para el jueves que viene. Bueno, entonces hablo con mis abogados y nos ponemos de acuerdo en breve. ¿Le parece? Perfecto. Hablamos. Ahí estamos, chao, chao. Hola. ¿Cómo están? Bien, Nelly, ¿y vos? ¿Por qué no se sientan acá los dos, por favor? Lorenzo, hoy me llamó la directora del colegio comentándome que hay varios profesores que están preocupados por vos, porque no prestás atención, no sé. Además, me dijo que varios días te retiraste antes con un, no sé, con una autorización mía. No, lo que pasa es que el trabajo de ciencias naturales que estoy haciendo con Rama está tardando más de lo que creíamos y por eso salgo antes. ¿Sabés que lo mismo le dije yo? ¿Sabés lo que me respondió? Sí, la misma cara de boludo puse yo. Cuando me enteré que no existe ningún trabajo práctico ni nada. Son cosas de chicos, Vos no lo tranqui. defiendas, ¿eh? Que para vos también hay. Ahora dentro de un rato te voy a atender. Que te venís haciendo el bosque constructor viejo. ¿Qué tenés para decirme? No, lo que pasa es que me gusta una chica y todos los días al salir del colegio voy a verla. ¿Cómo que? ¿Es cierto lo que dice? Sí. Pero ¿por qué no me lo dijeron antes?
Bueno, hijo, nada, podés confiar en mí, consultame, o sea, para eso estoy. Bueno, pa. ¿Te ayudo con la cena? No, está bien. Va, entonces me voy a ver un rato de tele. Sí. Ah, espera, viejo. Hace mucho que sabía de esto, porque me parece raro que nunca me comentó nada. ¿Y por qué no lo llamas por teléfono? Por ahí, así te contesta.